Hola, oh, peña de YouTube. Aquí Manuel es malo en Overwatch. Jugando como, bueno, Junkrat. Nos toca defender aquí en King's Row. Y lo dicho, a ver si hacemos algo bonito e interesante, ¿no? ¿Qué es de lo que se trata esto? Por lo pronto, sé que hay una mocita del culo generoso. Hay una Zarya, sí. Hay un Reaper, también, me parece. Hay alguien por ahí arriba en el campanario, como yo le suelo decir. Mierda. Venga, ahí lo llevas, champion. Vale, mocita, que... Cuidado con el fantasma de la ópera, que viene para abajo. Este... Vale. Vale, le he dado, le hemos hecho daño. Para afuera, campeón. Maravilloso. Bien, ahí para afuera también. Otra que se va para afuera también. Estoy escuchando a un sniper, ¿no? Sí, estoy escuchando a la Widowmaker enemiga. No me gusta. Cuidado, compañera. Cuidado también con la mocita del culo generoso. No le he dado a nadie, ¿en serio? Bueno, no le he dado a nadie. Ya estoy escuchando a la Tracer. Vale, compañeros que también la han escuchado. ¡Eh! No me disparéis ahí a la dichosa... Al dichoso cepo. ¿Te molesta? Pues tira de esta. Compañeros, compañeros, por favor. ¡Bien, bien! ¡Qué loco el tío! ¡Te quiero, tío! Vale. Bien pillada ahí, ¿eh? Me dicen. Como el Reaper se ha ido ya, por lo menos un poquillo lejos, ¿vale? Me veo... Mierda, joputa. Un poquillo en posición de echar la ulti, iba a decir. Pero bueno. Está la sniper por ahí, que no veas. Se está poniendo morada. Sí, está ahí de fondo, yo no puedo hacer nada. Madre mía, chavales. Sí, solo se hacían los muertos. Venga, para ti, champion. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has arrepentido de venir? Vale, está allá abajo. Estoy solo. Ay, te he visto. Bien, me pilla el cepo. A ver si lo matáis, compañeros. Mierda, me vuelvo a escuchar. Está taponando el Reaper él solito, ¿vale? Está él solito. Dándonos unos problemas, ¿qué pa' qué? Vale, la mocita del culo generoso está detrás también dando problemas. Está contra el healer. Toma, anda. Te puedes estar parada, ¿no? Te puedes estar parada, cariño. Te puedes estar parada. ¿Dónde está la Widowmaker? Que me pone muy nervioso. Activado, pero ¿quién ha pisado el cepo? ¿En serio? ¿Que estaba ahí detrás? ¿Del todo? No sé quién sea, se la han cargado. ¡Ajá! ¡Mira! ¡Hola, guapa! ¿Qué pasa? Me ha dado una bomba, aunque sea de refilón. Vale, ya te veo. Vale, se quita de en medio, bien que hace. Vamos a ver si podemos colarla por detrás. Espero que... Bueno, espero que nada, que no me pillasen. Porque me hubiesen jodido la vida. Un buen rato. ¿Dónde vas, morena? ¿Dónde vas? No saltes tanto. Me gusta mucho saltar por aquí. Más que unos escudo vida. Pero bueno, se había cruzado de por medio lo que viene siendo la Zarya, la mujer más fuerte del mundo. Mierda. Bueno, por lo menos me la ha llevado por delante. Racha de nuevo que me... De nuevo. Ay, sí, de nuevo y de viejo. Racha de nuevo que me interrumpen. Pero bueno, no pasa nada. 9 a 1. Y llevo la medalla de oro. Madre mía. Equipo, hay que espabilar, ¿eh? Me siento solico. Más nos vale espabilar. Voy a tirar la super aquí porque...
Seguramente el Reaper enemigo esté que no veas conmigo, ¿no? Venga, adiós, cariño. El Reaper enemigo me estará buscando de una manera que para qué. Pero yo, claro, no me voy a dejar encontrar. Eso está más claro que el agua. Tomad, por si os apetece. Aquí viene la moscovita mosqueada. Está lanzando bombazos. Atención a la morena. ¡Ah! Vale, esta sabe que la buscamos. La verdad es que la super esta de lo que viene siendo aquí, la Widowmaker, es buenísima. A mí me suele encantar. Bueno, me suele encantar. Claro que es que eso de, la verdad, tener la ventaja de saber dónde están los enemigos es una ventaja que pa' qué. ¿Otra vez tiene la super? ¿En serio, tíos? ¿Pero cuánto tiempo le hace falta a ella para tirarla? Madre mía, yo que no tiro una en toda una partida, ¿vale? Y si tiro una no pilla ni a uno. Vaya, qué suerte. Pues nada, vuelvo a por más, sí. Vuelvo a por más. Oh, no es justo. No pasa nada. ¿Qué se le va a hacer? Así es la vida. No es justo que mis compañeros no espabilen demasiado tampoco, pero bueno. Sistema de matchmaking, ya sabemos cómo es aquí. He visto a el Reaper, me parece. Y eso no me gusta nada. Nada de nada, nada de nada. Nos escondemos por aquí. Tiramos la super. O lo intentamos. Vale. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo te has parado esa? Adiós. ¿Cómo te has parado esa? Esa se ha quitado de en medio. Ha tirado básicamente, bueno, la marcha atrás, como yo digo, el rebobinar. Pero bueno, peor para ella. Peor para ella. Mierda. Ahora no me vayas a tirar otra vez la super, ¿vale? Que lo estoy viendo con los dos huevos. ¿Qué nos lleváis? Vale, se han dado cuenta de que mi cepo está por ahí. No pasa nada, lo tiramos, que es gratis. Son gratis, ¿vale? Los hago con cariño y de manera gratuita. Oh, culito. Culito, cuidado con la culitos. Cuidado con la culitas. Pa' acá, anda. Mosca. Esta... Joder, qué manera de interceptar, ¿no? Me dicen, ¿no? Qué manera de interceptar, me dicen. Mucho mejor. Mucho mejor. ¿No habrás otra vez la super? ¿En serio? Vale, están todos allí prácticamente. Así que vamos a spotear granaditas. Aquí está habiendo tirones de cable, que pa' qué, ¿no? Están habiendo unos tirones de cable bastante, bastante importantes. Y bastante disimulados también. Se me están bajando los FPS aquí. Estoy sufriendo ralentizaciones. O me lo parece solo a mí. Pa' acá, cariño. No, no te quiere. No te quiere, digo, no quieres. Si me podéis curar. Me parece a mí que no. Me parece que no. Vale, pillan la bombita. Avisamos a la peña. Ven para acá, anda, loco de la colina. Gracias. Venga para afuera. Bien, bien ahí, bien ahí. ¿Qué tal? Bueno, vale. Bueno, por lo menos hemos pillado a la Mercy, a la healer de su equipo. ¡Mierda! ¿Me podéis curar? No, me parece a mí que no. Venga, anda, toma. Manuel, vete al parchís, dice. Estoy carrileando el equipo casi, joder. Como haga más. Como haga más, no sé. Por mí me podéis dejar solo, vamos. Por mí me podéis dejar solo, total. Sentir no me siento muy ayudado, que se diga. Sentir no me siento muy ayudado, que se diga. Vamos al lío. Intentemos colar la ultimate. Por aquí, por allá, por allá, por acá. Mierda. Ah, bueno. Venga, bien. Bien, 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 bien. Hemos reventado a alguien aunque sea, ¿vale? Hemos reventado a alguien aunque sea. ¡No! Me matan. Ahora sí que me matan. Hostia, 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 hostia. Toma ya. Toma ya, chaval. Cuidado con la nuclear. Cuidado con la nuclear. Pa' acá, anda, guapa. Déjate de tanto bola.
¿Me podéis curar, por favor? Un poquito, un poquito. Tampoco hace falta tirar la super. Nada más que con curar ya voy sobrado. Pero bueno, gracias. Hola, guapa. Madre mía. Qué manera de spotear granadicas. No me digan que no, ¿eh? Venga, gente, que los tenemos ya listos. No había otra posición más mejor para tirar la super, me parece a mí. Bueno, a alguien me he llevado. Me parece que ha sido a Farah ya de últimas, ¿no? Sí, me parece a mí que sí. Hablando de últimas, ¿quién será la jugada destacada? ¿Yo? ¿Cómo iba a ser? A ver qué ha hecho el tal Epsilon que es la jugada. A ver. Uno. Dos en objetivo. Tres con asistencia. Va, pues ya está. Me voy a jugar al parchís, ¿vale? Me voy a jugar al parchís según el compañero. Bueno, pues nada, primera parte bastante, bastante buena, ¿vale? La verdad, hemos... Bueno, hemos... Sí, pues, sí, vamos a dejarlo en hemos, ¿vale? Hemos reventado bastante, bastante, bastante. 22 a 2, joder, 22 a 2 está bastante bien, o por lo menos eso pienso yo. Veamos la segunda, a ver cómo se nos da el asunto. Bueno, gente, pues después de la partida anterior donde me han mandado a jugar al parchís, sigamos por aquí, ¿no? Mejor liarse a explotidos, por lo menos en mi modesta opinión. He dejado el combo cepo más bomba, que es mi regalo favorito para esta gente, ¿vale? Allí. A ver, el que la pise, pa' él. Como se suele decir vulgarmente, el que primero que tope con ella, pa' él. Sé que lo que viene siendo... Joder. El cepo más el explosivo siguen ahí porque todavía nadie ha pisado ni mínimo el cepo, ni lo han destruido. Que la verdad es una ayudilla. Un argo es un argo. Un argo siempre es un argo. ¡Eh! Métete ahí. ¡Quita, quita, quita! Cerdito que sale volando. ¿Los cerdos vuelan? Bueno, este al menos un poquillo vuela. Este al menos un poquillo vuela. Tened cuidado que se reparten granadas. Tened cuidado que se reparten granadas. Joder, joder. ¿Y esta qué pasa? ¿No ve el bote que ha metido? Mierda. Ana, por ahí, que me hace la vida imposible. Por favor. Gracias, señor robot loco, budista. Vamos al lío. Vale, esta por lo menos. Dos, no, uno. Bueno, no pasa nada. Tenía que haber avanzado un poquito más. Un poquito más, lo que viene siendo... mi dichosa ruedecilla, y entonces sí, me lo hubiese llevado seguro. ¿Qué dices? No le ha dado ningún... ¿Ah? Digo, ¿en serio? ¿No le da las granadas a este pavo o qué? Es semi-transparente, ¿saben? Vale, Ana, que se lo va a pensar mejor. Vale, muy bien ahí la torreta. Uf. Vale, compañero que echa la ultimate suya. Me tiene muy fichado aquí, ¿vale? Vale, ya sé. ¡Up! Medio presuponen dónde estoy yo. Mierda, mierda y mierda. Me pillan. ¡Uy! Creo que vienen a por mí de muy malas maneras. Vale, nada. Nada, no he dicho nada. Venga, ahí tenéis, para ustedes. Genji que me tiene localizadillo. Quitádmelo. Ah, gracias. Bueno, esta partida no está siendo tan frenética como la anterior. ¡Madre mía, el Genji enemigo! ¡Cómo vuela! ¡Fly, fly, que te fly! ¡Vamos! ¡Fly, fly, que te fly! ¡Mierda! ¡Escucho Roadhog! ¿Otra vez? ¿En serio? A este tío no le dan mis granadas ni nada, ¿eh? Ven para acá, anda tú, loco. Vale. Teniendo esto aquí medio controlado, así... Este está ahí. Tengo ya mismo otra vez energía para mi super... Písame, písame, písame. Si tienes valor, písame lo que viene siendo mi querida... Mi querido cepo. Que no lo tienes, ¿verdad? Bueno, venga. La verdad es que estamos haciendo aquí un spawn trap de mierda. De alucinar. De mierda, ¿saben? De alucinar. ¡Pa' acá, anda! La verdad es que la Zarya ha tirado la bomba bien ahí, ¿vale? Para librar al resto del equipo de lo que viene siendo... La ultimate del dichoso Roadhog. Enemigo. ¡Quita! ¡Quita! Sanación, por favor.
Eso es tuyo. Digo, eso es tuyo. Eso es cosa tuya, robot loco. Mierda. Zenyatta, Zenyatta, Zenyatta. Me hace falta que... Bueno, ya no. Adiós. Estamos aflojando el ritmo, ¿eh? Esta gente puede colarse. Y este no es muy pesado aquí dentro. Ven, anda ya. Y sal para afuera, leche. Tanto meterse. Mierda. ¡Ah! ¡Qué palo! Joder, cómo me ha interrumpido la racha, coño. ¿Por qué he tirado el explosivo al suelo? Se estarán preguntando. Porque, eso, quería haberlo tirado y haberme lo hecho explotar debajo de las piernas para que así, bueno, salir corriendo de ahí. Y por lo, y a su vez, dañar a Genji lanzando a su super. Pero nada, no ha sido posible. ¿Por qué? Porque el explosivo ha salido muy, muy justo de tiempo. Vale. Vamos allá. A ver a la super. No, que no me la quitan. Para acá, hombre. Bueno, por lo menos te vas dañado. Por lo menos unos segundillos fuera de juego. Vale. Bien, ahí. Ahí tenéis. Explosivo, gente. Hay que parar lo que viene siendo la vagonetilla, ¿eh? Que no se menee el coche. Dentro de lo que se cabe, hemos retenido bastante tiempo. Y eso es mejor. Mientras más tiempo retengamos, mejor. Toma, para ti. Mierda, 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 que me quedo atascado. Anda, que él también se va a quedar atascado. Si se me puede curar, por favor. Bien, 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 bien. Qué buena la ha hecho el compañero, pero... Voy a tener que buscar curación, joder. El Zenyatta, ¿qué le pasa? El de nuestro equipo. ¿Está más muerto que vivo o qué? Estoy escuchando al Genji enemigo, no me gusta eso nada. Mira dónde ha puesto la armadura. Tendrá huevos el colega, tío. Cabrino está por ahí, se nutrillo, se nutrios. ¡Eh! Tenía maldad destruirme. ¡Toma ya! ¡Mierda! Puñetera May de Dios. Cuidado. Cuidado, por favor, cuidado. Que no me maten, que no me maten. Vale. A ese lo tenéis muy, muy dañado. ¡Mierda! Ahora sí me ha salido lo que te quería hacer antes, campeón. ¡Toma ya, chaval! Y encima te mueres. ¡Mierda! Estos sí que me matan. ¡Madre mía! No sé cómo me he escapado, pero no me lo pregunten. Quita, 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 Manuel del medio. Quita, Manuel del medio. ¿Han visto? Soy un experto aquí escurriendo el bulto. Pero escurriendo el bulto de una manera impresionante. Adiós, cariño. Bombazo que se lleva al lado de las orejas prácticamente. Bien, bueno, dentro de lo que cabe seguimos reteniendo más o menos a... ¡Joder, con Ana! A un ritmo bueno. Que no me pillen, que no me pillen, que no me pillen. Veo grandes cosas en tu futuro. Soy Torbor, el alivino, ¿saben? El adivino. Vale. Sigamos por ahí empujando. Toma ya. Toma ya. ¿Qué te he visto? Tío, listo. ¿Qué dices? La peña se está quitando ya de la partida. ¿A este tío no le afectan mis granadas o qué pasa con él? Mierda. Bueno, no pasa nada. Venga, bien, 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 bien. Buen ritmo, buen ritmo. Vamos a buen ritmo. Estamos aguantando muy, muy bien, ¿vale? Lo hemos hecho muy bien dentro de lo que se cabe. 13 a 1. Bueno, no ha quedado una partida tan abultada como antes, pero bueno, dentro de lo que se cabe es buena, ¿no, gente? Bueno, todavía esto no ha acabado, ¿eh? Que esa es otra. Todavía esto no ha acabado, que esa es otra. ¿Vale? Aquí me puedo hacer a lo mejor una baja más o dos. ¡Epa, acá, anda! ¡Mierda! ¡Mierda, joder! Se la tenía que haber tirado mejor. Se la he tirado prácticamente. Se la he tirado, claro, prácticamente en la espalda, pero... No le ha dado. ¿Por qué no le ha dado? Porque me la he tirado casi, prácticamente yo también casi en la cara. Enemigos que tiran del cable, pero de una manera, vamos, a lo que perdía, ¿no? Que tiran del cable de una manera alocada, perdida. Se os va el tiempo. Se os va el tiempo. Para el que se quiera enterar que se os va el tiempo. Venga, Sans, acabó. Bien. Bueno, pues nada, que decíamos... Vale. Nada, ha quedado una buena partida dentro de lo que se cabe. ¿Me han matado cuánta? Una o dos veces. Ah, una nada más. Bueno, algo es algo, ¿no? Y a ver cómo ha quedado el tema. Ah, yo cómo iba a salir en la jugada destacada, ¿verdad? Siempre habiendo cualquiera menos yo, es válido. Cualquiera menos yo es válido.
Joder, chaval. Joder, la que se ha hecho aquí. Qué sacada de rabo. Vale. Zarya te quiere, ¿no? Zarya te quiere, ¿no? Madre mía, te ha hecho la jugada ella prácticamente. Como para no haberla hecho bien. Bueno, yo voto aquí al compañero Healer. Y nada, me voy a ir despidiendo. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias, lo dicho. 14-1. La partida de antes, al final, pues sí, me ha gustado más. Has estado más frenética y un poquillo más abultada.